Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Edwin de la Cruz y Edmundo Ledesma, tenemos todo un placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Saludos, don Edmundo, y saludos a los amigos televidentes que siempre siguen a Market, Economía y Negocios, un compendio de noticias del mundo económico. Así es. ¿Sabías que en el mundo se celebra hoy el Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo? No, no lo sabía. En el mundo se conmemora y también se conmemora el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. Dos temas muy interesantes. Así es. Así es. Bueno, señores, de inmediato el presidente Luis Abinader encabezó el lanzamiento del plan Mi Vivienda. Mi Vivienda. Está bueno esto ya, que se pondrá en marcha a través del Instituto Nacional de la Vivienda y que beneficiará a unas 25 mil personas. Nuestra compañera Rosalba Escalante nos cuenta más. La iniciativa contempla la construcción de 7.544 viviendas en su primera etapa, subsidiadas hasta en un 60% de su costo total. Lo que queremos hacer con la puesta en marcha de este proyecto es lograr que los dominicanos y dominicanas puedan por fin tener su casa, que es el objetivo mayor de todas las mujeres dominicanas, con lo que han soñado por años, ser dueñas de su propia vivienda. Durante el acto, el presidente Luis Abinader explicó que el proyecto favorecerá un total de 25 mil personas y se crearán alrededor de 55 mil empleos directos e indirectos. Lo que ayuda a continuar el dinamismo de la economía dominicana que se está relanzando después de la pandemia. El Banco de Reservas financiará con una tasa fija de un 8% durante 6 años el programa Mi Vivienda. Esto es para que cada dominicano se beneficie de una vivienda en este país. De esta forma, también se beneficiará de un importante subsidio de un 50% del costo total de las primas por concepto de seguro de vivienda. En su primera fase, el plan inicia con 5 proyectos a desarrollarse en Hato Nuevo, San Luis, Ciudad Modelo, Los Salados y La Barranquita en Santiago. El plan Mi Vivienda, con una inversión de 15.800 millones de pesos, está dirigido a familias dominicanas con titulares mayores de edad y que no tengan vivienda propia. Gracias a nuestra compañera Rosalba Escalante. Para mí es una gran iniciativa. Claro que sí. Porque lo primero es que definitivamente en la República Dominicana hay un gran déficit habitacional. Y si se crean las condiciones para que la gente que paga alquiler, entonces se le ayuda con este bono y entonces se le ayuda a tener su inicial y luego prácticamente lo mismo que está pagando lo paga a su apartamento o su casa. Excelente, una gran manera de ir creando equidad social y de ir disminuyendo ese déficit habitacional y de ir pagando la deuda social que tienen los gobiernos de la República Dominicana. Sin embargo, a mí me gustaría que también el gobierno hiciera un esfuerzo y construyera apartamentos, una gran cantidad de apartamentos, para regalarlos. ¿A quiénes? A esas personas que viven, por ejemplo, debajo del Puente Duarte, debajo o a la ribera de los diferentes ríos, que viven de una manera abyecta y que se sabe que no tienen ni inicial ni la forma de pagar de ninguna manera esos apartamentos. Y necesitan el apoyo del gobierno por dos razones. Primero, para que llegue la mano solidaria del gobierno. Y segundo, porque hay que desarrabalizar toda esa zona. Porque es hasta indecente, especialmente para un turista, cuando nosotros nos vendemos como un país turístico, que si viene al Gran Santo Domingo, al Distrito Nacional, y cuando pasa uno de esos puentes, el Puente Duarte o el de la 17, y mira para abajo y ve esa pobreza indecente. Entonces, hay además un proyecto que supuestamente
es de los vecinos, para crear todo un mundo turístico. La Riviera de los Sama. En la Riviera de los Sama. Y evidentemente que para lograr eso hay que sanear el río, porque tanto las empresas que están ahí, a la Riviera del Río, como toda esa gente pobre que vive en la Riviera del Río, mantiene el río contaminado, sucio, con mal olor. Entonces, si nosotros queremos lograr ese gran proyecto de conectar a toda la ribera del río Sama con el puerto, con la zona colonial, lograr ese, hacer del Gran Santo Domingo, especialmente de la zona colonial y del río Sama, todo un proyecto turístico, hay que sanear, desalojar a toda esa gente para que se pueda sanear. Así y es. Para que esa gente viva decentemente. Definitivamente. El último gran constructor que entregó casas sin pedir dinero adelante fue Joaquín Balaguer. Todavía el día de hoy viven muchísimas personas en apartamentos que construyó Joaquín Balaguer y no han dado un solo centavo. Y a propósito de eso, el expresidente Leonel Fernández, Danilo Medina, emitió un decreto donde exoneró de pago todas esas construcciones. O sea que ya prácticamente, en base a ese decreto, son viviendas propias. Entonces, perfecto este proyecto para desarrollarlo con el Banco de Reservas. Claro que sí. Pero hay una cantidad importante de dominicanos que puede pagarlo. Ahora, hay otra parte que definitivamente todavía vive en la pobreza extrema y hay que empezar a proteger a esa gente que deje de vivir en una situación vulnerable, que además, por estar viviendo ahí, en lugares vulnerables y peligrosos, cada año, en la temporada ciclónica, le crea un gasto innecesario al gobierno. Así es. Porque si vivieran decentemente, la temporada ciclónica pasaría y no pasará nada. Miren, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo firmó un acuerdo de colaboración para desarrollar y establecer un marco de compromiso y obligaciones recíprocas con miras al fortalecimiento de la Asociación Dominicana de Regidores. El acuerdo fue firmado por el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton, y el presidente de ASODORE, Robert Arias. Y estamos promoviendo los consejos de desarrollo territoriales, en donde en el territorio se crea un espacio de coordinación de la provincia, donde participan los alcaldes, la gobernadora, los diputados, los senadores y la fuerza, lo que llamaba Balaguer en una época, las fuerzas vivas de la nación, de ese territorio. Y sobre esa base, entonces, empieza un proceso de interacción con nosotros, porque así vamos a poder saber realmente cuáles son las necesidades de la provincia. Tenemos graves problemáticas, difíciles problemáticas que enfrentar en las principales ciudades, sobre todo aquí en el Gran Santo Domingo, que tenemos que tomar decisiones trascendentales. Por esas decisiones trascendentales, nuestros regidores tienen que estar cada vez más conscientes de su papel. Y yo creo que con este acuerdo, que en esta gestión de ASODORE, que es una gestión que está netamente y meramente orientada a la formación concienzuda de los regidores del papel que tienen que jugar. El convenio abarca el desarrollo de competencias entre los regidores y regidoras, especializando sus competencias, destrezas y conocimiento en instrumentos y metodologías de planificación del desarrollo, ordenamiento territorial y gestión de riesgo de desastres. El mismo ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, en otro evento que se realizó, reafirmó que no hay una solución de la crisis sanitaria que ha significado el COVID-19 en un solo país ni en el marco de la ortodoxia económica. Durante una conferencia dictada en el 8º taller regional Cuenca del Caribe y Cono Sur, un nuevo contrato social tras el COVID de la Fundación Pablo Iglesias. La solución mundial, según precisó, es movernos hacia modelos económicos más sostenibles y hacia un refinamiento de la deuda en lo interno, debido a repensar la estructura productiva y las formas de nuestras sociedades. Debemos movernos hacia sectores, dijo él, generadores de empleos,
ambientalmente sostenibles, productores de divisas esparcidos en el territorio, socialmente incluyentes, resilientes, con una fiscalidad transparente, responsable y progresiva, con una mejor calidad y eficiencia del gasto público y, finalmente, mejorar el régimen de regulación competitiva de los marcos, entre otras políticas, dijo el ministro de Economía, Seara Hatton. Bien, que por cierto, dijo que de la única manera que él está de acuerdo con una reforma fiscal integral es si beneficia a la gente, si beneficia y protege a los pobres. Estamos de acuerdo. Ayer hablamos de eso. Hay que incrementar los ingresos del Estado, dicen los economistas que han hecho el cálculo matemático, que necesita el gobierno para mantener sostenibilidad fiscal de unos 150 mil millones de pesos, pero además tenemos que lograr un modelo que sea progresivo, o sea, que paguen los que más tienen, no que sea como está hasta el momento regresivo, que pagan los que menos tienen, o sea, la clase media y la clase pobre. Esperemos que la clase económica poderosa del país esté dispuesto a asumir ese compromiso. El Ministerio de Agricultura informó que a partir de este mes de abril adoptó una serie de medidas preventivas y educativas a fin de proteger la producción local de bananos de un peligroso hongo que afecta países de la región. En ese sentido, suspendió la importación de raíces, tubérculos, rizomas y cormos y material de siembra de musáceas de países afectados por la plaga agrícola denominada Fusarium Foctere 4. A fin de impedir la entrada y propagación del territorio dominicano. Eso hay que combatirlo igual que cualquier enfermedad, okay. Porque si no, disminuye considerablemente la producción agrícola. Así es. Bueno, en otra información, y en el marco de la cumbre 2021 de sistemas alimentarios de las Naciones Unidas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Agricultura realizaron el primer diálogo nacional con instituciones gubernamentales y del sector privado, a fin de plantear alternativas para disminuir el impacto del cambio climático en la producción agropecuaria. La situación de inseguridad alimentaria global se agrava, otorgándole a esta cumbre una mayor importancia y especial urgencia. En la actualidad, más de 170 millones de personas alrededor del mundo se ven afectadas por la inseguridad alimentaria aguda, estando muchas de ellas en riesgo de hambrunas o de padecer enfermedades relacionadas con la malnutrición. El 90% de los compromisos asumidos en el Acuerdo de París incluyen el sector agropecuario. Por lo tanto, se requiere de una fuerte voluntad y redimensionamiento de los recursos hacia la producción y el consumo de alimentos que pueda contribuir a los objetivos del desarrollo sostenible. La población mundial crece con rapidez y según estimaciones de Naciones Unidas necesitaremos alimentar a 9 mil millones de personas en el 2050. Repito, 9 mil millones de personas tendremos que alimentar en el 2050. Por lo tanto, eso significa que será necesario aumentar la producción agrícola en un 60%. Y también la extracción de agua en un 15%. En el diálogo Alcance Mundial, Cambio Climático y su impacto en la producción agropecuaria dominicana, el Ministerio de Relaciones Exteriores, representado por el viceministro de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié, destacó la labor que realiza el gobierno del presidente Luis Abinader para consolidar la seguridad alimentaria de nuestro país. Indicaron que se busca multiplicar el potencial de los alimentos y avanzar en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2013. Señores, si el gobierno enfrenta tremendo desafío con el tema de las deudas vencidas y no pagadas y que han sido registradas con suplidores y contratistas del Estado que ya superarían unos 130 mil millones de pesos y se requerirá una profunda depuración para determinar cómo saldarlas. Así se establece en un informe económico del gobierno en el primer trimestre del año. Solo las instituciones que están en proceso de liquidación
o reestructuración y otras descentralizadas adeudan alrededor de 56 mil millones de pesos. Obras públicas adeuda a contratistas de obras ya concluidas más de 10 mil millones de pesos y educación debe unos 3.800 millones de pesos. En ese paquete hay un grupo de contratistas que estuvo protestando en la Contraloría General de la República demandando que le busquen una solución al pago que tienen pendiente, porque estaban estableciendo que no podían pagar más del 25%, que es lo que pueden excederse, sin embargo, ellos dicen que tenían sus autorizaciones para el sobregiro, por llamarlo de alguna manera, en las construcciones que hicieron. Sí, la verdad es que el PLD fue bellaco, ¿eh? Hizo de la suya, actuó con poca transparencia en la ejecución presupuestaria. Por eso yo estoy de acuerdo con la propuesta que hace la CREX, de que en ese paquete de reforma fiscal que se está hablando, tiene que ir contemplado una ley de responsabilidad fiscal, de responsabilidad presupuestaria, de manera tal que los gobiernos no puedan de manera medalaganaria aumentar el déficit por encima de lo que está contemplado o cambiar las partidas. O sea, que si en el presupuesto está determinado que unos recursos se van a utilizar en X proyecto, se va a dar X servicio, no pueda tener un funcionario la posibilidad de gastar más o de cambiar el curso de a los que estaban destinados esos recursos, porque la verdad es que también eso provoca una serie de dificultades y opacidad en el gasto público, en el cual puede pasar cualquier cosa. Yo estoy seguro que parte de esos recursos que no están registrados, cuando tú verifiques el tiempo en que se realizó, fue en tiempos de campaña. Es probable, pero también están los casos de las construcciones de las escuelas, los centros de atención primaria, las estancias infantiles, que hay un caso muy particular. En el caso de las escuelas, a los contratistas se le entregó un plano. Toma, construye allí. Pero no hubo estudio de suelo. No hubo lo que ellos llaman el movimiento de tierra. Entonces, todo eso tuvo que sumarse porque no todos los terrenos eran iguales para la construcción. Y es lo que dicen los contratistas, que aunque tuvieron un presupuesto específico para cada escuela, pero no consideraron todas esas variables que se pueden dar en un terreno. Eso especifican ellos, y eso le ha pasado mucho. Y eso fue falta de planificación y el acelere de un proyecto gubernamental que tenía sus matices políticos también, ¿entiendes? Sí, no cabe duda de que el tratar de construir tantas aulas en tan poco tiempo, sí, crea sus dificultades. E incluso es posible que muchas aulas, que es lo que más me preocupa, se hayan construido no con las especificaciones que se necesitan en este momento. Porque reiteramos, no es construir aulas, sino construir aulas y escuelas que sean útiles, que sean eficaces y eficientes para los tiempos de ahora. O sea, si tú vas ahora, te invito, porque yo lo voy a comprar el libro, solamente lo leí por arriba, pero lo voy a comprar, porque esa es una lectura que me cautiva. Salió ahora un libro que se llama La Quinta Revolución Industrial. La quinta. Ya la quinta. Ya no la cuarta. Ya no la cuarta. Ya no la cuarta, sino la quinta. O sea, ya estamos hablando de que la educación tiene que cambiar para nosotros estar a la vanguardia. No podemos seguir dando educación tradicional porque nos vamos a quedar atrás. Y en un mundo que es cada vez más globalizado, más competitivo, si nosotros no podemos dar el salto y mantenernos en tratando de mutar, de cambiar nuestra educación y nuestro aparato productivo a lo que nos viene, entonces sencillamente seremos un país incompetitivo, en consecuencia, cada vez más pobre. Porque el que no vende, el que no compite, sale de mercado y quiebra. Entonces el país quiebra como país porque no produce lo necesario. Así que
también las escuelas, no solamente construirlas, sino que se construyan con las condiciones para tener laboratorios, para tener computadoras, para tener todo lo que necesita ahora para tener una educación de calidad. Así el es. Alcalde del municipio de Santo Domingo, Manuel Jiménez, pidió este lunes a la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción, PECA, investigar la presunta mafia que operaba en ese ayuntamiento en la pasada administración. Víctor Erasme tiene los detalles. Según Manuel Jiménez, en la administración que encabezó Alfredo Martínez en la alcaldía de Santo Domingo Este, operaba un entramado mafioso que su gestión se ha encargado de desmontar. En tal sentido, el alcalde solicitó a la PECA y a la Cámara de Cuentas iniciar una investigación en torno a esta denuncia. Espero ese momento en el que me soliciten explicar en qué gastamos cada peso en Santo Domingo Este. Lo que pasa es que allá desmontamos todas las mafias. Posiblemente hay mucha gente preocupada porque en Santo Domingo Este ya no se pueden hacer los negocios que se hacían. El edil aseguró que en el periodo 2016-2020, desde la alcaldía se generaban todo tipo de negocios ilícitos. Bueno, comenzando con el negocio con los residuos sólidos, comenzando con cualquier cantidad de compras, comenzando con compras como la de un sistema de cámara para la ciudad, donde no hemos encontrado una cámara, y hablo de muchos millones. Entonces, si esos asuntos están en una auditoría, la institución responsable de darle seguimiento y darle respuesta al pueblo dominicano es la Cámara de Cuentas, que ya hizo. Manuel Jiménez habló en esos términos durante una visita que realizó al Palacio Nacional, donde fue consultado sobre la denuncia que hizo un dirigente comunitario de Santo Domingo Este, calificando como una mentira los logros que el alcalde detalló en su discurso del pasado 24 de abril a propósito de cumplirse el primer año de su gestión. El alcalde expuso en su rendición de cuenta de que este municipio se ha sentido orgulloso de la recogida y la eficiente gestión de su gestión. Y nosotros aquí le presentamos cómo es que está el municipio, porque a lo mejor él entiende que está viviendo en el municipio de sus sueños. Y nosotros le presentamos la realidad que está expresando el municipio con pruebas. El recurso más importante de Santo Domingo Este fue convertirlo en una ciudad donde se administra con absoluta transparencia. Es más, somos en estos momentos el ayuntamiento número uno en transparencia administrativa, no según nosotros, según el sistema que mide los ayuntamientos. El alcalde fue enfático en señalar que está dispuesto a demostrar en cualquier escenario que está manejando de manera transparente los recursos del ayuntamiento de Santo Domingo Este. Bueno, sorprende a prácticamente un año de gestión que esté solicitando eso. ¿Qué estaría haciendo todo este tiempo, verdad? Toda vez que se le cuestiona inactividad, falta de gestión, a Manuel Jiménez. Duró mucho la auditoría. Duró mucho. Bueno, pero la hizo. Pero ahora que la está solicitando. No. La investigación. Ahora que está solicitando la investigación. Pero ya él supuestamente desmanteló todas las mafias que supuestamente tenía el Cañero, según él. Lo cierto es que la gestión pasada y la actual van por el mismo camino en lo que tiene que ser su atención a las necesidades del municipio. Eso es así. Así parece. Bueno, señores. Vamos a edificarnos con el diccionario económico. Potencias del Eje, coalición encabezada por Alemania, Italia y Japón durante la Segunda Guerra Mundial, en oposición a las fuerzas aliadas encabezadas por Estados Unidos y la Gran Bretaña.